olor a campo y a cebolla junca, iniciamos nuestro recorrido por el municipio José María Vargas, con su historia, sus posadas, hermosos paisajes, vistosos sembradíos y, por sobre todo, su gastronomía. Acompaña hoy a Táchira Turismo en Potencia a descubrir más secretos de nuestra hermosa tierra. Táchira Turismo en Potencia inicia su recorrido en el municipio José María Vargas, desde nuestro ya familiar Páramo El Zumbador, ubicado en el centro occidente de nuestro estado, para luego transitar por sus aldeas, su capital, El Cobre, y todos los llamativos lugares que sitúan esta región montañosa, entre las más visitadas de nuestro Táchira turístico. Acompáñanos. Páramo El Zumbador, epicentro de distintas rutas turísticas, encontramos un restaurante muy acogedor y en él entramos a degustar platos típicos andinos para continuar nuestro recorrido. Bueno, mi nombre es Henry Vega, estamos ubicados aquí en el Páramo El Zumbador y bueno, estamos aquí en mi restaurante Lirios del Páramo. Ofrecemos variedad en comidas y platos típicos, bebidas, licores, dulces, vinos. Hay mucha variedad de todo, lo que se ve. Desayunos, sí, hay piscandina, hay de todo, arepa con cuajada, todo lo típico de la región. Almuerzo hay de la trucha, la sopita de arveja, el cochino, la pechuga, todo lo que se pueda consumir. Los ponchecremas se preparan aquí y los licores de frutas que están por acá atrás. Los dulces también se preparan y los vinos que están por allá también. Tengo una invitación a toda la gente que venga por acá, todos los turistas, que se acerquen por acá a este sector que es muy bonito. Hay mucha comida, mucha bebida, hay mucho que ver, hay mucha visualidad en la zona turística. Bueno, y un placer tenerlos por acá, que nos visiten ahorita la temporada vacacional. Luego de conocer en detalles el menú del restaurante Los Lirios, al cual seguramente volveremos, seguiremos la ruta del norte, vía El Cobre, en busca de todos esos atractivos turísticos que nos encontraremos durante el recorrido. Bajamos hacia El Cobre y nos encontramos en medio de bellos paisajes decorados con un arcoíris agrícola en estas productivas tierras que cultivan una gran variedad de verduras y vistosas flores. En este caso, nos topamos con astromelias de distintos y bellos colores, y también pudimos encontrar a los campesinos en los cultivos y sembradíos realizando sus actividades acorde a la fecha de siembra. Ellos atienden a los curiosos turistas que se fascinan con las labores del campo, como es el caso del arado de bueyes en las precipitadas faldas de nuestras montañas impetuosas del Táchira. Ahora nos encontramos con la señora Aura y el señor Luis, quienes tienen su sembradío de flores, astromelias, y nos van a conversar un poco sobre las yuntas de buey, por qué se utilizan, cada cuánto ustedes aran la tierra para que florezcan más astromelias. Háblenos un poco sobre eso. Pues los bueyes se utilizan cada 4 meses, cada vez que se va a hacer una cosecha nueva hay que arar para remover la tierra para que le entre oxigenación a las plantas. ¿Personas pueden pararse acá y comprar las astromelias? Sí, pueden parar. ¿Ustedes están aquí todos los días? Sí, todos los días. ¿Qué precio tiene la astromelia? 20 bolívares 20, me comentó. 20 al público y 15 bolívares al mayor. ¿Y tienen algunas personas que vienen, les compran las astromelias, se las llevan a otros estados? Sí. ¿A qué estados? Aquí llevan para Caracas, para Oriente, para varias partes, Valencia, Maracaibo. ¿Les hacen pedidos? Sí. Seguimos el camino y observamos el Hotel Picolino, también conocido como la Posada Los Mirtos, y aunque está en reestructuración, mantiene el servicio a los turistas. Nos encontramos en el Hotel Picolino, en el municipio José María Vargas, sector Los Mirtos, con la compañera Ruth,
quien es una de las propietarias de esta hermosa posada en construcción. Me gustaría hablar sobre lo que estás ofreciendo en estos momentos y sobre lo que vas a ofrecer, porque como prestador de servicio turístico. Entonces, coméntanos un poco más sobre ese programa, ese proyecto familiar que tienen en el hotel. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Para nosotros es muy importante que la gente sepa lo que estamos haciendo. Esto era una posada de mis padres, tenía 7 habitaciones, se llamaba Posada Los Mirtos, desde hace 28 años. Hace 4 años comenzamos a elaborar un proyecto. En ese proyecto, nuestra intención, nuestro objetivo, es lograr hacer un hotel de 3 estrellas de montaña. Uh-huh. En estos momentos estamos ofreciendo hospedaje, restaurante y tienda de artesanía. Pero el hotel va a contar con 6 cabañas, 22 habitaciones. Vamos a tener piscina climatizada, salón de convenciones, gym, sauna, spa. Cancha de futbolito. Cancha de futbolito. Y toda la atención familiar que nosotros podemos ofrecer. Entonces también preparas tus propios dulces, sí, los cuales me vas a llevar ahorita a poder verlos, claro, y unos alfajores, y los que alfajores también son bien famosos. Son bien famosos, siempre se acaban, a la gente le encantan, el que prueba uno siempre vuelve. Y ahorita me brindaste un excelente chocolate, un chocolatito caliente. Uh-huh. Todo hecho en casa. En el restaurante ofrecemos sopita de arveja, trucha. Tenemos también las arepitas de maíz y las arepitas de trigo andinas. Desayuno típico andino. Desayuno típico andino y almuerzo. Y bueno, las personas que vienen a visitarnos acá, nos encontramos cerca del Cobre, a 2 kilómetros del sur. Por aquí, el paso al Santo Cristo. Al Santo Cristo de la Grita. Acá en la posada Los Picolinos, ¿qué nos ofrece? Ya veo que está la marca Pico. Ah, sí. Pico es porque ese es nuestro apellido. Okay. Para empezar, nosotros el hotel se llama Picolino y la tienda se llama Artesanías Pico. Nosotros acá producimos, esto lo hago yo, leche condensada, con leche de vaca de la zona, dulce de leche andino. ¿Actualmente dónde lo vendes o solamente los turistas? Lo estamos vendiendo aquí a los turistas que pasan por la zona. Tenemos también leche con higos, que es exquisito. Tenemos también higos y preparo mermeladas de diferentes higos solos, que a la gente le gusta a veces solo los higos. Solo el higo. Que se come con queso así divino, con cuajada. Y también tienes antipastos. Tengo antipastos, encurtidos, pimentón, cebollas. Todas esas cosas que se consiguen de la zona. Todas estas son verduras de la zona. Me imagino que el secreto del arequipe lo aprendiste en Argentina. Sí. Qué rico. El arequipe lo aprendí a hacer en Argentina. Y bueno, los otros dulces los aprendí de las costumbres de la zona. Mi vino de uva, vino de mora. Dios, ya, listo. Tenemos el ponche. Tenemos ponche que hay de coco, de arequipe, de melocotón, de rompasas. Ese es súper típico, la gente le encanta, es dulce. Te ofrecemos también la piñita. Me comentaste de la menta. De mi jardín. Que la menta es de tu jardín. De mi jardín, porque aquí nosotros en la parte de atrás tenemos cebollín, menta, albahaca. Te voy a dar a probar. Es dulce, no te preocupes, no es fuerte. Es muy aromático. Seguimos la ruta y ahora entraremos en la posada y artesanías El Descanso para conocer sobre los productos y servicios turísticos que ofrecen al visitante.
Conversaremos con su administradora, la señora Zambrano, quien se encuentra muy contenta por los nuevos servicios que ofrece en su negocio. Aquí le ofrecemos vino, estos dulces típicos, vinos, licores, artesanías, dulces, cobijas, guantes, lanas. Y de por el negocio, la posada Artesanía del Descanso. La posada cuenta con 6 habitaciones, 2x2, tiene 4 matrimoniales, tienen agua caliente, tienen televisor. Lo único que no tiene servicio de restaurante porque no se le ha hecho. Estamos en el sector Mesa del Palmar. Los invitamos para que vengan a probar las deliciosas bebidas típicas que tenemos, los dulces, los ponche crema hechos aquí mismo. Y continuamos el recorrido. Ahora observamos la Posada La Huérfana, sin lugar a dudas, un lugar majestuoso, caracterizado por la elegancia y excelente servicio, comodidad y distinción. Un servicio espectacular para relajarse y conectarse con la naturaleza, con un riachuelo que atraviesa la posada y que al despertar escuchas perfectamente el sonido del agua, el olor de los eucaliptos, los pajaritos. Cuando te animes a hospedarte, no puedes dejar de cenar allí. Su comida típica la sirven gourmet, pero dejemos que sea la señora Jenny, su dueña, quien nos hable sobre este maravilloso lugar. Mi nombre es Jenny Martínez, estamos aquí reunidos con ustedes desde la finca La Huérfana. Estamos ubicados entre el páramo del Zumbador y el Cobre, en el municipio José María Vargas, a 2.300 metros de altura. Pues así estamos en un páramo, hace frío, estamos a la orilla del río El Valle. Nosotros somos una posada ya consolidada con casi 20 años de servicio en el estado. Y recibimos a nuestros visitantes en esta tranquilidad ofreciéndoles un servicio de calidad. Nosotros tenemos en el momento 5 cabañas y una habitación. Nuestras cabañas son algunas para pareja, algunas son para familia. Ofrecemos servicios de desayuno y de cena, siempre pensando en la gastronomía regional. Por supuesto, con elementos naturales y con elementos frescos y con comida típica de la región, bien servida de una manera elegante y de una manera consona con el servicio que nosotros prestamos. Pueden visitar nuestra página web www.lahuérfana.com o visitar la página del Circuito de la Excelencia www.circuitodelaexcelencia.com, que reúne a las mejores posadas de Venezuela. También hablamos con unos amigos turistas que se encontraban disfrutando de la Posada La Huérfana. Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Darío Biondo, vengo de la zona de Maracay. Estamos visitando el estado Táchira porque habíamos escuchado mucho sobre lo que era la parte de la posada La Huérfana. Está en un lugar muy privilegiado de la zona. El ambiente es completamente muy agradable, buena temperatura, buenas amistades que uno tiene por la zona de San Cristóbal. Y en realidad nos sentimos como en casa. La atención es muy agradable en la posada. Como pueden apreciar, el sitio es muy acogedor, se aprecia la naturaleza y la atención de la gente encargada de la posada es excelente, excelente. Es un espacio para compartir en familia. Por cierto, vinimos con toda la familia, con nuestras esposas, nuestros hijos. Y de verdad es recomendable, es un sitio muy recomendable. Tienen campo para el esparcimiento, tienen parrillera, la comida es excelente, la habitación es muy confortable y el clima es agradable. Hemos llegado a la bella capital del municipio José María Vargas, El Cobre, anteriormente conocida como el Valle de San Bartolomé de Vargas. Y para ilustrarnos sobre su historia, leyendas y llamativas particularidades, hablaremos con el director de Cultura del municipio, el señor Humberto Escalante. Bueno, mi nombre es Humberto Escalante, soy director de Cultura y Turismo del municipio Dr. José María Vargas. Pues quiero hablarles más o menos de los sitios a visitar
Tenemos, por decir algo, el Parque de Angostura, un parque que es histórico. También tenemos, hay un sitio en el Cerro Duque, que es una finca de una señora, se llama Carmen Barragán. Tiene una herbácea, tiene varias flores que pueda visitar, puede ver que se dan hasta las manzanas, los duranos. Y también pueden ir a Pernía, Guayana, que hay un sitio que se llama El Pozo del Amor. Es un sitio recreacional. También pueden visitar la Posada Latillo, buena posada para el descanso. Y aquí hay muchos sitios en el municipio donde se puede recrear, donde se puede... Y la gente que quiera venir y disfrutar algo diferente, estar en algo diferente, pueden hacerlo aquí en este municipio. En cualquiera de las aldeas, cualquier aldea es muy bonita para visitar. Buscaremos un lugar cómodo para descansar. Y nos encontramos en la posada El Altillo, en la ciudad del Cobre, con Marisela Chacón, quien es una de las propietarias, miembro de la cooperativa dueña de esta posada. Marisela, cuéntanos un poco, ¿desde hace cuánto tienen esta posada? ¿Qué le ofrecen como prestadores de servicio turístico a los turistas acá en el Cobre? Buenas tardes. La posada se hizo hace 8 años, la hizo Cotatur, la gobernación cuando estaba Rona Blanco, La Cruz, y la alcaldía. Nosotros somos una cooperativa, contamos con 18 habitaciones, tenemos matrimonial con individual, familiares, contamos con restaurante, auditorio, estacionamiento. Y los precios pues son solidarios. ¿Tienes algún teléfono? Sí. El número 0277-414-6704. Ok, ¿alguna página web? Facebook, y tenemos el correo que hace Posada Turística, Posada del Altillo. Bueno, Marisela, invítame a ver este secreto de este hermoso pueblo del Cobre, donde todos los turistas pueden venir, disfrutar de esta posada. Y bueno, bienvenidos al Cobre, tierra agrícola y bien rica de nuestro estado Táchira. Una de las particularidades más llamativas del municipio José María Vargas es su vistosa agricultura. Es propicio el momento para acercarnos a Joel Cárdenas, quien pertenece al Ministerio de Agricultura y Tierras, y qué mejor que hacerlo en Fundaceta, la Fundación Centro Ecológico del Estado Táchira. Mi nombre es Joel Amado Cárdenas Sánchez, soy coordinador del Ministerio de Agricultura y Tierras en el municipio José María Vargas, El Cobre. El municipio José María Vargas es un municipio netamente productor, ¿sí? Está totalmente basado en la agricultura como tal, y se producen hortalizas a nivel de municipio. Son 5 rubros estratégicos que tenemos y que se manejan en el municipio como tal, como lo son la papa, la cebolla, el tomate, el pimentón y la zanahoria. Con respecto a los rubros estratégicos, son cantidades fuertes, por lo menos en el rubro de la papa y la cebolla, ¿sí? En el rubro de la papa y la cebolla, cuando es temporada alta, la papa, como es de diciembre a junio, se manejan cantidades entre 1 millón, 1.5 millones de kilogramos mensuales, ¿sí? Y la cebolla se maneja entre 2 a 3 millones de kilogramos mensuales, que son los rubros más fuertes de nuestro municipio. Continuamos nuestro recorrido y llegamos a la posada Doña Rita, que está a la salida del Cobre vía La Grita. Mi nombre es Claudimar Labrador,
Nos encontramos en Mirador Turístico Doña Rita, en Angostura, Parte Alta, El Cobre, municipio Dr. José María Vargas, de nuestro hermoso estado Táchira. Mirador Turístico Doña Rita le brinda la oportunidad a propios y visitantes de que hagan todo en un solo lugar. Que se hospeden, que coman, que se recreen, que bailen, que lleven a los niños al parque. Que lleva este nombre en honor a mi abuelita, Doña Rita Elena Gómez de Contreras. Mirador Turístico Doña Rita, le hacemos una cordial invitación a que vengan a visitarnos, a conocer nuestras instalaciones y vivir momentos bonitos en contacto con la naturaleza. Aquí en El Cobre se cultiva una hermosa flor, la gerbera, originaria de Sudáfrica y traída desde Holanda. Conozcamos sobre ella. Iremos a la bella casa de don Jorge Marquina. Nos encontramos en el paraíso de las gerberas, justo en la entrada hacia El Cobre. Cuando llegas al sector El Playón, le das a mano izquierda, cuando tú veas unas casitas en invernaderos, allí está el señor Jorge con su invernadero, con estas bellezuras de gerbera. Bueno, inicialmente este es un proyecto que nace de un crédito que nos concedió Fundesta para este invernadero. Se siembra gerbera porque era el cultivo más comercial para el área que tenía. Por eso decidimos. Por el clima. Y por lo pequeño que es este invernadero inicialmente. Aquí, como pueden ver, hay 2.000 plantas en pleno cultivo. Ya tienen 4 años y medio en producción. ¿Cada ya, cuánto crece la flor? Todas las semanas estamos cortando. Todas las semanas corta. ¿Y usted vende al público en general o por pedido? Sí, no, la persona pasa, se acerca, le gusta cualquier flor, le vendemos un paquete, 2 paquetes, lo que necesite. Normalmente la producción se la vendemos a los caberos, los que transportan las flores a otras partes. Uh-huh. Llevan a Caracas, llevan acá a San Cristóbal. ¿Cuánto tiempo para transportarla? ¿Cuánto tiempo tarda la flor en llegar a un sitio? ¿Tiene que tener una temperatura adecuada en su transporte? Sí, bueno, de hecho los caberos, ellos no usan ningún tipo de cuidado. De cabo refrigerante ni nada. No usan refrigeración, nada de esas cosas. Cortamos y ese mismo día que cortamos ellos se las llevan. En El Cobre encontramos más sobre esta bellísima flor. Nos dirigimos al invernadero de la señora Carmen, quien también se especializa en los cuidados y cultivos de las gerberas. Aprendimos que cada flor tiene su nombre según su color. Sin lugar a dudas, en el municipio José María Vargas hemos descubierto muchos encantos de nuestras montañas y costumbres tachirenses. Y nos despedimos de este capítulo en la población del Cobre, con esta hermosa vista y luego de haber tenido un día espectacular. Acompáñame a descubrir más secretos de nuestra hermosa tierra, porque Táchira es turismo en potencia.